gotta name this. Elizabeth. You can call me Elizabeth. There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. Private party. No entry without invitation. We'll see about that. I'm with the artist's struggle. We're expected. No mask, no entry. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. In exchange, all I have is a dance. No! Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick! Cohen? I'm sending you to find your young one. Someone's coming! All these vents are connected to the central heating. If we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central exhaust. It's the only exit. Looks like we'll need to turn up the thermostat if we're gonna flush her out. It's over that way. Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Bioshock Infinite del DLC Burial at Sea. No sé si será este el último episodio, pero desde luego que eso parece, teniendo en cuenta el pedazo de escenario que hay aquí y la pelea que se nos puede venir encima. En fin, ya siento si se me oye un poquito raro o algo. Estoy como resfriadete, no sé si es que he cogido frío o estoy con alergia hoy, no lo sé. Por lo que si estornudo o corto para lo que sea, pasarme los mocos o lo que sea, pues en fin, espero que lo entendáis, ¿vale? Pero bueno, antes de darle el termostato, que es lo que teníamos que hacer ahora mismo para que la calefacción empezase a funcionar y hacer salir por aquí a nuestra niñita, que va a ser una Little Sister, está casi seguro de eso. Bueno, casi seguro no, ya os digo yo que es una Little Sister, o sea, no puede ser otra cosa. Pero bueno, vamos a investigar un poco todo por encima para conseguir munición y demás cosas. No sé muy bien qué es lo que estoy buscando, pero sí que es cierto que quiero un poco aprovisionarme antes de que empiece la pelea. Aunque realmente tengo la vida a tope. Tengo... Uy, un momento, ¿por dónde? Ah, es por allá, vale. Digo, a ver si estoy yendo hacia el sitio. Que uno... Uy, va, ¿por aquí entramos? Ah, vinimos por aquí. Vale, vale, estoy volviendo. Vale, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es investigar todo. No petardees ahora, petardea a veces un poquito el juego. Pero bueno, a ver, por aquí... Es por allá, vale, 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 vale. Pues si es por allá, examinemos primero la sala en general. Es que me llama mucho la atención que puedas invocar aquí un patriota motorizado. Si es, o sea, si está esto aquí, por algo será. O sea, algo gordo va a pasar. La pregunta es... Que ya lo sé, no te preocupes. Estoy investigando primero, ¿vale? Elizabeth, primero. Es lo que hay que hacer, investigar... Salud, vale, ahora estamos a tope de vida. Eso sí que me gusta. Un poco más de Eve, que lo tenemos al tope. Pero al menos ya sé dónde estaría el Eve si hubiese que buscarlo. Más vida, botequines. Vale, o sea, ahora mismo ya sé un poco dónde estarán las cosas. Pero bueno, hecho esto. Uy, me ha parecido que había algo por ahí, no. Subamos para arriba. Madre mía, si está esto inundado, no me había dado cuenta yo que estaba esto aquí con agua y todo. Vale. En fin, continuemos. Era por aquí, hemos dicho. Así que vayamos avanzando. Nada por ahí. Pues ahora, vamos pues. ¿Esto es el termostato? It's the only way to bring her to us. If you won't do it, I will. Ya lo hago. Turn it up. What? Turn the goddamn thermostat up. We need to get back to the exhaust before we lose the girl again. Madre mía, es que... A ver si es cierto y conseguimos sacarla sin que muera. Sally, come out. It isn't working.
It isn't working. Turn it off. If you turn it off, it's not gonna work. We have to turn it off. We are hurting her. Sally. Oh, mira, aquí está ella. Vale, vale. Está bien, está bien. Sal, sal, niña, sal. Sally. Sally, it's Booker. It's me. Sally, come on. I'm gonna get you out of here. Sally, come out here right now. No, 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 no. Sally, no. Booker, escape, bubbles. No, 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 no. Vámonos, vámonos, corre. Oh, shit, ¿por qué no puedo correr? ¿Por qué no puedo correr? Ahora. Me ha tirado algo para no poder correr, joder. Pero menos mal que cuando se me rompe el escudo, ya sabéis que tengo esa mejora. Me invoca el patriota motorizado. Espero que no me ataque a mí el patriota, espero. No, vale, a mí no me ataca. Uff, que también tiene plásmidos y mierda de esas, es verdad. Pac, 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 pac. Oh, shit. Shit, no me jodas. Antioro. Quita para allá. Tengo munición, no tengo munición, pero tengo de la otra también. Te hace mucho daño. ¿Qué? Uy, que se ha quedado pillado esto. Ah, vale, justo como cargando, ¿no? Vale, 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 espérate un momento. Espérate un momento, que cambie las armas y esas cosas por si acaso pasase algo más. En este caso la ametralladora Thompson y con la otra la carabina. Ahí estamos. Vamos a ver qué pasa con la niña. It's okay, Sally. Is she? Look at Sally. She's come to see you. We're going home. Do you want to go home? Don't fight, please. Don't. I'm here. I just want to take you home. I just want you to get her back. You're hurting her. She's got to come with me. She's not your child. She is mine. Let her go. Let her go. She's mine. It's closing. Shut it down. Shut down the machine. You've got to pull her through. Pull. Shut down the machine. No, she's not through. Hurry. Shut it down. Provide a place to go where you might forget. Where there never was an Anna in the first place. Comstock was never one to own up to his errors, was he, brother? Never comfortable with the choices he made. Always seeking someone else's life to claim as his own. Joder. Elizabeth. Child. I am so sorry. No, you're not. But you're about to be. Fuck. Joder. Joder. En serio ha salido un vídeo de apenas 7 minutos. Tócate los cojones. Tócate los cojones. Que yo esperaba que quedase algo más épico, algo mucho más complicado. No simplemente una pelea con un Big Daddy que durase 5 minutos o 3 minutos escasos. Que al final podía haber puesto este vídeo en el anterior y no me habría equivocado. Y no me habría equivocado porque lo dejé aparte. Yo sabía que el final andaba cerca, me lo estaba oliendo, pero yo esperaba que fuese algo un poquito más complicado y algo un poquito más largo. Pero bueno, en fin, la puta leche, me cago en la leche. El final
Hombre, yo ya sabía que algo tenía que ver. Coño, si me pasé el Bioshock Infinite, algo tenía que ver con todo esto de Booker, de Comstock y de quién éramos realmente. Pero, en fin, es un giro más, ¿no? Una vuelta de tuerca más a toda la historia tan increíblemente buena que vimos en Bioshock Infinite, que es una de las que a mí más me ha gustado en los videojuegos en general, no solamente de ahora, sino de los últimos tiempos. Bueno, en general de siempre, ¿no? O sea, es una de las mejores historias de mi punto de vista, pero desde luego que no esperaba que acabase el final así, aunque más corto sin duda de lo que quizás hubiese esperado de este juego, y un poquito menos intenso o menos complicado, obviamente, que hay que jugarlo, perdón, en 1999. Ya lo rejugaré por mi parte, no creo que, por mi cuenta, perdón, no creo que lo vuelva a subir esto de nuevo solamente en 1999, pero, en fin, merece la pena. Normalmente no suelo estar contento con los DLCs, porque siempre suele ser contenido un poco muy opcional, muy, en fin, que no te entretiene y solamente sirve un poco para sacarte el dinero, pero en este caso, oye, ya sé que no es que sea, vamos, una adición a la historia alucinante, pero sí que es cierto que revivir un poco los buenos tiempos de Rapture y, en fin, volverte a meterte dentro de nuevo de Rapture, pues desde luego que merece la pena. Y no sé si hacer algo más, porque con 10 minutos me parece muy escaso esto. Me parece muy escaso. Tengo por aquí el otro DLC de Bioshock Infinite, el de enfrentamiento en las nubes. Pero es que, no, esto era un let's play de Burial at Sea, y siento mucho entonces haberos dejado este vídeo de 10 escasos minutos, como quien dice. Pero bueno, en fin, espero que lo entendáis, que ya siento que haya ocurrido esto de esta forma, pero bueno, gracias por haber visto la serie, espero que os haya gustado y bueno, sed felices y nos vemos.